¿qué tal? Mi nombre es Ulises Cabrera, soy responsable para el grupo de Windows Client y básicamente el día de hoy estamos lanzando al mercado lo que se llama Microsoft 365 para pequeñas empresas. Básicamente Microsoft 365 para pequeñas empresas es una solución que le permite al usuario diferentes cosas, tres en particular. Uno, tener todo en forma segura. Dos, ser un usuario móvil. Y tres, tener toda la compartición de información entre ellos mismos. Entonces, a través de esos tres sistemas lo que te permite hacer es, uno, ser productivo, entregar la información, entregar todo lo que necesitas, los datos que necesitas, en el tiempo que lo necesitas hacer. Lo segundo, ser móvil, te permite estar en cualquier lugar, con cualquier dispositivo y acceder a esa información en el momento que quieras y compartirla, compartir con tus usuarios, compartir con tus clientes. Y lo tercero, que lo puedas hacer en forma segura. Hoy de lo que más adolecemos es el tema de seguridad y seguramente a quien más le interesa este nuevo formato de seguridad es a las personas de operaciones, no a los de sistemas. Porque si una operación de una empresa deja de funcionar, dejamos de ganar dinero. Entonces, es lo más importante hoy tener un ambiente seguro. Estos tres grandes pilares conforman lo que es Microsoft 365. Si lo quisiéramos poner en nombres de productos, involucra Office 365, Microsoft Windows 10 y EMS, que básicamente es una solución de administración de todos los datos que está teniendo. ¿En qué plataformas corre? Bueno, lo tienes desde luego disponible para Windows 10, lo tienes para que funcione aquí, lo tienes en dispositivos Android, lo tienes en dispositivos iOS, en computadoras con Windows 10 o en computadoras con sistema operativo Mac. Así es como puedes tener Microsoft 365. El precio que hoy tenemos es de $20 por usuario por mes y va a estar disponible a partir del 31 de diciembre o a finales de diciembre de este año. Hoy ya existen otras versiones de Microsoft 365 para pequeñas y medianas empresas que ya están disponibles. Pero de este que estamos hablando hoy en día, estará disponible a partir del mes de diciembre.